Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí en una tarde de pesca especial. ¿Por qué? Porque estamos aquí con el pastor Manuel Castillo. ¿Quieres decir algo? Sí, claro que sí. Dios les bendiga, amados hermanos, y a todos los amigos de YouTube del canal del hermano Alan Abad. Así que aprovecho este momento para decirles que estamos aquí como los discípulos. Vamos a pescar, pero también somos pescadores de hombres. Así que les invitamos, gloria al Señor, a la iglesia Ministerio Internacional Roca Eterna, que estamos en Clearwater, en el 14100. Aprovecho este momento para decirle que venga a nuestra iglesia, congréguese con nosotros, gócese en la presencia del Señor. Así que este momento vamos a tomarlo, ¿verdad?, para la pesca y también para poder pescar almas. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Si necesitan alguna información sobre la iglesia, pues se la vamos a estar dejando en la descripción de la cajita. Así que por el momento vamos a tirar unos tarrayazos para coger unas cuantas lisas aquí para el pastor, y que Dios nos bendiga. Amén, pastor. Dios le bendiga. Bien lejos, pero miren. Hemos podido agarrar una sola lisa. Y casi se nos va. Sí, se nos va. Lo tenemos que soltar. Sí, la cámara vamos a soltar. Miren qué clase de lisa más bonita esa. Tiene un promedio de 3 libras. Está súper buena. A ver, pastor, ¿qué tiene usted por ahí? Este es un robalo. Un robalo, un snook, sería en inglés. Ok. Por supuesto, ese con atarraya no se puede capturar, así que lo vamos a soltar, ¿ok? Le voy a dar el honor de soltarlo usted ahí. Ok, vamos a soltarlo. Muy bueno. Ahí se va. No. ¿Estás cogiendo aquí? Esa es carnada. Es con agua. Esa es la comida de los pescaditos más grandes. ¿Por aquí? Sí. Mira, papi, ¿ve? Aquí. Papi, ¿quieres probar una? Ajá. Sí. ¿Por qué el pez no quiere palpitos? ¿Por qué la fish no quiere ver? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí lo veo! ¡Está para allá, mamá! ¡Cógala, cógala antes que se vaya! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala! ¡Cógala sin miedo! ¡Papi!
Se te va la comida. Sí. Ahí en el otro. ¿Está? No. ¿Este? Ahí, cuidado, no se te vaya por el agua. Papi, ¿qué quiero aquí? Sí, ahí. Coge ese, papi. ¡Hay mucho! Sí, vamos a tratar de cogerlo lo más rápido posible, porque no se va. Papi, hay mucho. No le tenga miedo. No le tenga miedo, vamos. Son babies. Sí, aunque me pinché. Échalo para acá. ¿Agarra, sí? Ya. Papi. Échalo aquí, ven. Échalo ahí, papi. Échalo ahí, porque no se muere. ¡Wow! ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Ponlo así en la manito. Cuidado. ¡Mira! Más lisas están saliendo aquí. Hay grandes. ¿Qué crees que hay grandes? Las lisas para ese. Cuidado, ahí está. Vamos, las lisas, cogen las lisas rápido. ¡Ey! Cogen las lisas rápido. ¡Vamos! ¡Cogiendo! Vamos para acá, venga. Aquí, papi, venga. En la cabeza ya. Vamos. Voy a soltar, que no se les vaya. Agarrando para adentro, vamos. Vamos, que se les va. Vamos. Miren eso, amigos. De la cabeza. ¡Ay, gato! Aquí, venga. De la cabeza. Echando por ahí, vamos. La cabeza. Aquí. Vamos. Aquí. Cabeza. Bueno, ¿qué? ¿Les ha gustado la pesca? Sí. ¿Sí? Echando para acá. Miren eso, amigos. Mucho. Han salido fenomenal hoy. Buenísimas. Bueno, por ahí. Sí. Buenísimas, ¿verdad, papi? Para el agua. Papi, esta. Para el agua. Pues, amigos, las hemos estado buscando en lo hondo y afortunadamente he podido tirar un tarrayazo aquí en la orilla. Como pueden ver, hemos llenado casi un balde entero de lisas. Vamos, echando para ahí. Bueno, amigos, pues este ha sido el resultado de la pesca aquí con el pastor Manuel. Y como pueden ver, hemos agarrado un puñado de lisas. Miren los niños cómo están. Los niños han disfrutado cantidad de esta pesca. Están llenos de arenas. Ahora los vamos a limpiar. ¿Quiere decir algo, pastor? Bueno, muchas gracias por invitarme a pescar, ¿verdad? Y así seguimos invitando a todos los amigos y hermanos que nos conocen y que están buscando una iglesia. Búsquenos, estamos en el 141 de US 19 en Clearwater. Así que estamos en la iglesia Roca Eterna. Visítenos, venga a gozarte con nosotros. Así como nosotros nos estamos gozando en esta pesca, yo sé que usted también se va a gozar con nosotros. Dios nos ha hecho también pescadores de alma, así es que le invitamos en el nombre de Jesús. Pues en la cajita de descripción les estaremos dejando la información de la iglesia para que nos visiten.
¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Yo venía 50 veces y no he cogido uno. Venga para acá, papi. Vamos a enseñárselo a la cámara ahí. Enséñalo. Aguántalo así, por aquí, por la colita, y aguántalo allá. Que no se te vaya ahí. Dile algo. Espera, mi primer pescado. Mi primer pescado. Está grande, dile. Está grande. Ah, es un bluefish. Un bluefish. Ahí la tiene. Ahí ya se dio, ¿verdad? Sí, vamos. Ahí está, mira cómo salta de atrás. Vamos, que está ahí enganchada. Jale, 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 vamos. Vamos. Eso me queda así. Sí. Ahí tenemos un ladyfish. ¿Sabes que siente algo? Vamos a ver. ¿Tú lo agarraste? Ella, ¿cómo se llama eso? Eso es una chopita. Dilo ahí. Una sopa. Ya sabes, a la llave. Y esa vara grande, por ejemplo, la tengo la bala. Yo la tengo aquí así. Y cuando es muy, muy grande, empiezo a golpear. Yo creo que sí. Mira. Hoy sí comemos, ¿eh? Hoy sí comemos. Ahora sí ya empezó lo que... Esa no tiene medida tampoco. ¿No? A ver. La chopita no tiene medida. No, esa no. Pensando que tenía medida en la... ¿Dónde hay el cooler allá? ¿Ha botado? No, esa no. ¿Qué es ese? Una chopa, ¿eh? Una chopa. Ok. Con termo. Lo vamos a llevar para... Grandes dos, pero grandes. Ah, sí, están, todos están. Oh, ¿esto es frío?
son grandes. O sea, chiquitos. Espérense. Papi, ¿es chiquito? Viene y la tiraron. Papá, un chiquito. Man, ¿lo tiro? ¿Lo tiro este, hermano? Sí, tíralo para atrás. Mira eso, qué clase lisa más bella. ¿Dónde está el bote? Lo tiran. Ahí se ve. ¡Muchos! Vamos, vamos. ¡Muchos! ¡Muchos gracias! Dígame, pastor. ¿Cómo están? ¿Qué dije, buen? ¿Ah? ¿Ah? Si quiero repartir. Necesito. Vamos para allá. Y pues nada amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Si tienen alguna pregunta, alguna información sobre la iglesia, pues se las estaremos dejando en la cajita de descripción. Los quiero amigos.